Amigas y amigos del Molino, nos encontramos en el pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula, aquí en la Mixteca Oaxaqueña. Y como pueden ver ustedes, atrás de mí se encuentra el exconvento de esta comunidad. Y el día de hoy vamos a estar transmitiendo este programa del Molino aquí en este municipio, en donde vamos a conocer parte de sus costumbres, de sus tradiciones. Como pueden apreciar, ya están en festividades, está llevándose a cabo la danza de las mascaritas, y bueno, vamos a estarles platicando acerca de los atractivos, acerca de las costumbres, las tradiciones, de la gastronomía y sobre todo de lo hermoso que es este pueblo mágico. Los invitamos a que nos sigan en el Molino, vamos a conocer. Pues nos encontramos con el profesor y cronista del municipio, el profesor Curberto Pérez, quien nos va a platicar parte de lo que representa esta danza y también parte del templo que estamos aquí en una capilla abierta. Profesor, bienvenido al Molino, si nos gusta platicar acerca de la danza. Cómo no, diputado Cesul Bolaños, es un placer estar aquí en estos momentos con usted. Estamos frente a la magna y única capilla abierta a nivel continente y a nivel mundial, en el templo y lo que fue el exconvento del siglo XVI, obra magna de los dominicos. Estamos apreciando aquí en estos momentos la danza de las mascaritas. La danza de las mascaritas son unos bailes europeos cortesanos que los españoles nos trajeron cuando vinieron a fundar Teposcolula. De tal manera que nos cuentan nuestros abuelos que la danza de las mascaritas hacen sus bailes chuscos porque los españoles se encerraban en sus casas, en sus habitaciones, a bailar el chotis, la contradanza, todos esos bailes que trajeron y no le daban acceso a nuestros naturales del pueblo. De tal manera que entonces las personas los imitan, los ridiculizan en las calles bailando, y está formada esta danza por hombres, por mujeres, por diablos y por muertes. De tal manera que bailan la estrella, la culebra, la mazurca. Entonces, esta danza sale el 29 de junio y el 6 de agosto para engrandecer estas festividades, y es así como Teposcolula tiene esta danza de las mascaritas. Y por lo que escuchamos es música de cuerdas con la que acompañan, ¿verdad? Sí, al fondo están el señor Timoteo con su familia, son violines, guitarras, que en su momento, ¿verdad?, cuando yo crecí, vivía un señor que se llamaba Vicente Maldonado, la cual se encargaba de esta música. El diablo, los diablos, su función es buscar dinero toda la mañana y parte del día para pagar la música, en aquel entonces y hasta ahorita en el momento, ¿no? Y buscar las casas donde van a bailar las mascaritas. Y es así como esta danza se baila con violín y los requintos, que son las guitarras. Ah, muy bien. Entonces, esta danza se puede decir que es como una sátira o una burla de las danzas que realizaban entonces los españoles que acaban de llegar. Cabalmente, sí. Ridiculizaban a los españoles porque ellos no permitían
a los naturales entrar a sus casas, a sus salas, a sus bailes, a sus tertulias. Entonces lo cerraban y entonces nuestras gentes en las ventanas o por donde podían ver, veían. Y entonces fue donde nació esta danza de las mascaritas. De años, esta danza viene desde nuestros ancestros. No es una danza mera de una familia, no, no. Esta danza es de los antiguos tatas de nosotros. Y bueno, ahorita estamos viendo que ya las mascaritas iniciaron con una nueva danza. ¿Esta danza qué representa? Que trae listones y que veo que se están entrelazando. Esta es su parte, se llama la granada. Después de la granada va a venir un baile que se llama la culebra y la estrella y toda la cosa. Pero es parte de su repertorio, de sus bailes. Ah, muy bien. Pues amigos del Molino, no se desconecten. Vamos a seguir platicando con el profesor y cronista de este municipio y vamos a conocer otros atractivos más de esta hermosa comunidad, así como también un platillo típico. Y más tarde vamos a estar compartiendo parte de las imágenes del juego que se llama La Batalla, que es un juego que autóctono de esta comunidad, de esta región, así que no se desconecten, amigos del Molino. Seguimos. Amigos y amigas del Molino, seguimos aquí en Tepozcolula y bueno, ahora vamos a platicar con algunos de los integrantes de esta danza de las máscaras. Nos acompaña Alberto, quien es el encargado de la cuadrilla de esta danza, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que significa, de lo que representa y sobre todo el tiempo que les cuesta practicar, ensayar y lo que significa para ellos. Si nos quieres platicar, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de estos medios, de las redes sociales. Buenas tardes, bienvenidos a San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Nosotros somos la cuadrilla de la danza de las máscaras, originaria de esta comunidad de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, denominada lugar de los fierros torcidos, lugar de las montañas azules o lugar de llanura en la montaña. Esta tradición de la danza de las máscaras la ejecutamos siempre el 29 de junio en honor a nuestros patrones San Pedro y San Pablo, y el 5 y 6 de agosto en honor a la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús. Hoy estamos haciendo esta danza. Para poder prepararla llevamos varios momentos. El primer momento es que, faltando aproximadamente un mes antes de la fecha, nos reunimos los representantes para ponernos de acuerdo y organizarnos para ir a visitar a todos los compañeros y también a los músicos y así ponernos de acuerdo para los ensayos. Posteriormente nos encargamos de ensayar y en los ensayos es donde asignamos los lugares. Tenemos lugares de hombre, de mujer, de diablo y de muerte. Quiero decirles que esta tradición se baila únicamente hombres porque viene desde la época prehispánica. En la época prehispánica, en la antigua cultura Ñusabi, bailaban hombres y mujeres, pero cuando llegaron los españoles, únicamente bailaron hombres porque los españoles traían una moda supuestamente barguandista en la que las mujeres no podían bailar. Y los antiguos lo que hicieron fue vestirse de mujer para poder seguir ejecutando sus danzas. Nosotros presentamos una colección de danzas que son de la cultura Ñusabi, como la granada, la mariposa y la culebra. Presentamos contradanzas propias del siglo XVI, cuadrillas del siglo XVIII y una marcha del siglo XIX. Los invitamos para que nos acompañen siempre a vivir esta tradición viva de México y de la Mixteca Alta Oaxaqueña. Nosotros nos llamamos Danza de las Máscaras porque fue la Danza de las Máscaras donde aquí en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, donde se originó en el siglo XVI, se le conocía como Alcaldía Mayor, y de ahí surgieron muchas otras danzas en muchas comunidades de la Mixteca Alta Oaxaqueña y de la costa, y ellos le llamaron Danza de las Mascaritas, dando significado que es hija de la Danza de las Máscaras. Muchísimas gracias. Una pregunta más, maestro. ¿Qué representa esta danza para
la gente de aquí de Teposcolula. ¿Qué significa? Dentro de la danza podemos encontrar varios momentos. El primer momento que nosotros encontramos, y es el más reciente, es la marcha. Esta marcha es una representación tanto de la guerra de independencia como de la guerra contra los franceses. Por eso es que hay dos bandos, el bando español, que es representado por los varones, y el bando mexicano, que es representado por lo que nos vestimos de mujeres. Y luego de ahí encontramos las cuadrillas. Las cuadrillas ya son del siglo XVIII, siglo XIX, y ahí nos representa parte de lo que es la estructura de la capilla abierta, la construcción de la capilla abierta, y una muy importante, que es el traslado de Teposcolula del antiguo Yucuná hacia el valle donde hoy nos encontramos. Esa se llama cambio de lugares. Y también tenemos nuestras contradanzas. Estas contradanzas tienen una simbología. Representamos lo que es la cruz, que es el crucero que representa los cuatro puntos cardinales, representamos los molinetes que representan las cuatro estaciones del año, representamos la canasta que representa los círculos concéntricos del cosmos y del universo, y las canastitas que son las constelaciones sobre el universo, y también bailamos la danza de la granada, que es una representación de la danza de la fertilidad, la danza de la mariposa, que es una representación a los cuatro vientos para atraer el viento para limpiar la cosecha, y por último la culebra, que es una representación del antiguo dios Ko-Sabi. Los diablos, el diablo y la muerte, son chilolos, así también se les conoce, y ellos son los máximos guardianes de la danza. El diablo, tenemos diablos mayores, el diablo mayor siempre es el bailarín máximo, el que tiene más disciplina, el que conoce y domina todo, el que manda, el que ejecuta. La muerte es un ayudante del diablo, y la muerte, su papel es asistir a las máscaras durante el baile. Si les pasa algo, si hay que algún incidente o eso, la muerte se encarga de suplirlo. Siempre el diablo y la muerte son nuestros máximos guardianes. Y algo muy importante, el diablo y la muerte representan la lucha entre el bien y el mal. El diablo no puede intervenir o no puede hacer maldad a las máscaras donde bailen, porque se dice que cuando se ejecuta esta danza, el diablo y la maldad no puede hacer lo que quiera. La danza de las máscaras de San Pedro y San Pablo de Teposcolula tiene varios significantes. Dentro de ellos, el más importante es la atracción de la lluvia. El otro significado que tiene es el pedir la abundancia y la cosecha. El otro es para alejar enfermedades, y el otro es para limpiar las casas. A nosotros nos invitan para que vayamos a bailar a las casas, porque se tiene la creencia que si hay alguna maldad en ese lugar, al ejecutar la danza se retira de ese espacio, o si alguna persona tiene alguna enfermedad, al ejecutar la danza sana, y también para atraer la lluvia, que es lo más importante en este mes de agosto. Pues amigos del Molino, ya conocimos y aprendimos algo más acerca de esta tradicional danza que se realiza en este municipio. Pues bueno, es parte de las tradiciones de esta bella comunidad. Los invitamos a que vengan a sus festividades, que es en junio, el 29 de junio y el 5 o 6 de agosto, en la cual estamos hoy. La verdad que hay muchas cosas que aprender en nuestro estado. Saludos y sigamos. Amigas y amigos del Molino, pues seguimos aquí en San Pedro y San Pablo, Teposcolula. Y como pudieron estar observando durante el curso de esta transmisión, hemos estado pasando y platicando con diferentes personas y diferentes actividades. Y bueno, ya llegó el momento de conocer un juego ancestral, un juego autóctono conocido como la batalla. Y para eso nos está con nosotros el maestro, curandero, historiador, antropólogo, chamán, Nicolás, el señor Nicolás Cruz, que nos va a estar platicando un poco acerca de este juego autóctono, de este juego ancestral, que ahorita ustedes van a poder presenciar. Un gusto, don Nicolás, muchas gracias por regalarnos parte de su tiempo. Si nos gusta platicar parte de este juego autóctono que hoy se va a llevar a cabo aquí en Teposcolula. El gusto es mío, y muchas gracias por tomarme en cuenta.
Las razas originarias siempre han mantenido atrás de bambalinas sus tradiciones, sus costumbres ancestrales. Entre una de ellas para Mesoamérica y particularmente para Tepozcolula es la pelota de fuego. La pelota de fuego, como su nombre lo dice, es una pelota incendiada, hecha de pipi. Esta pelota es muy ligera. Si ustedes la someten a algún elemento flamable, pues absorbe demasiada energía. Entonces esta pelota originalmente representó al sol, y para que el sol no se apagara jamás, las culturas originarias lo hacían girar. Se llama batalla porque este palo con una semi inclinación a 38 grados, pues es la batalla. O sea, la batalla es esta. Y se llama la batalla porque todos estamos en la batalla de mantener prendido al sol. Originalmente era para eso, para que el sol nos beneficiara con las bendiciones que siempre nos da, las cosechas, no nos dejara de alumbrar, que tampoco nos fuera a incendiar. Y sabíamos que en el ciclo solar pues eran los 365 días, ¿no? Nosotros como New Savvy sabemos que manejábamos perfectamente el calendario solar de 365 días. ¿Cómo lo lográbamos? En los libros sagrados nos dicen que la A, representada con una O o un semicírculo engrosado, era un ato de 365 años. ¿Cómo lo lograban? En los observatorios estelares, ellos hacían un pequeño orificio en el que bajaba un haz de luz. Entonces los maestros, los Tainu, estaban ahí pendientes. Cuando se cerraba un ciclo, ataban un año, un ato de 365 días. Entonces, en los juegos originarios, ellos se preocupaban porque un día les fuera a fallar el sol, y el sol sabían claramente que era nuestro padre, y de nuestro padre dependía la alimentación y todo lo que de la tierra emana. Últimamente sabemos por los científicos que los rayos del sol son efectivamente los que hacen la fotosíntesis sobre las hojas de los árboles, sobre las plantas que nos curan y sobre las semillas que nos dan alimento, el maíz, el frijol, la calabaza, etc. Entonces, este es un juego que qué bueno que se está recuperando, porque de esa manera nosotros adquirimos identidad y recuperamos identidad. En ningún otro lugar lo han descubierto, o más bien no lo practican, porque hubo por lo menos 300 años de represión en la que nos impusieron una lengua, nos impusieron comportamientos que nosotros no eran pues cotidianos para nosotros. Mas sin embargo, hemos demostrado que a través de los siglos y a través de los tiempos nosotros seguimos estando en pie, seguimos moviendo energías, y qué bueno, ¿no? Para nuestros niños, para la juventud y para todo el mundo, que entiendan que nosotros, por la cultura y por lo que estamos hechos, pues nos acompaña mucho, mucho, mucho corazón, y tenemos la resistencia de los genotipos que tanta falta le hacen al mundo globalizado, ¿no? Que sabemos que algún día, y ya lo están logrando y lo estamos logrando, que la ciencia voltea hacia nosotros, los que movemos energías, los que nosotros podemos pedir todavía de corazón, palabra y pensamiento, que sucedan cosas. Pruebas que de la nada está cayendo un aguacero. Pero para mí no es extraño, para mí es muy natural, para mí es como respirar, como un estornudo, eso es para mí. Claro, algo que mucha gente no entiende, y sobre todo si no es de una comunidad, no logra entender muchas veces la cosmogonía, el significado de nuestros rituales, de nuestras danzas, de nuestras tradiciones. Incluso este juego que comenta tiene una representación también con lo celestial, con el cielo, y es parte de lo que hace único a nuestras comunidades. Y ahorita comentaba algo usted importante que se está retomando. Una pregunta, don Nicolás, primero, ¿en alguna otra comunidad se juega este deporte aquí en Huaca o solamente aquí en Tepozcolula? Es parte de los New Savvy.
Y otra, y aquí en Tepozcolula, ¿qué tiempo tiene más o menos aproximadamente que se juega? Bueno, se está retomando hace, ¿qué digamos?, unos 10 años para acá. Ya lo están retomando, pero ya de varios siglos atrás. Sí, de siglos atrás. De hecho, mis abuelos hablaron de la batalla y hablaban de los juegos autóctonos que de alguna manera nos mantuvieron vivos y la identidad nuestra sigue en ese momento, porque hay gente que no se le revelan cosas, por lo mismo de que, digo, se hace publicidad porque lo diga una gente que viene a lo mejor de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Holanda, pero de nosotros que estamos aquí, que tenemos el conocimiento y que sabemos cómo vibran nuestras cuerdas vocales y cómo vibran nuestros nervios de nuestro cuerpo, pues muy difícil lo van a sentir. Por eso estoy muy orgulloso de ello, y lo comparto con el mundo, a donde llegue mi voz. Vengan y conózcanos, para que vean cómo es una guitarra. Con sus 12 cuerdas puedes sacar la melodía que tú quieras, claro. Pero también hay gente que con las 6 cuerdas nomás no saca nada. Entonces eso es mera inspiración que yo les digo, todo lo que pidan se les concede. Estoy aquí presente en pospandémico, ¿no? Pregúnteme cuántas vacunas tengo yo o cuántas enfermedades tengo. Ninguna. Entonces, con el respeto al mundo, sí fue una pandemia que golpeó mucho a la gente, pero también les abro el conocimiento. Somos lo que comemos y ahí están las consecuencias. Nada más eso les puedo decir. Seamos felices y disfrutemos de esta recuperación de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de todo lo que nosotros estamos hechos, los New Sabi. Claro. Pues bueno, ya escucharon, incluso ya nos está dando consejos de una vida más sana, que como dice, todo tiene que ver también con las energías, con el karma, con el decretar, con la mente. Y pues bueno, regresando a este juego, ya escucharon, es un juego ancestral, un juego autóctono de aquí, de nuestro estado de Oaxaca, de la Mixteca. Se juega con un palo que se conoce como la batalla, con una pelota que está hecha de, ¿qué dijo? De pipi, del palo del pipi. Del palo de pipi, le prenden fuego y con este bastón la van golpeando. ¿Por qué no explica tantito el juego? El juego siempre fue como yo les decía en el ritual. Al sol hay que mantenerlo en movimiento porque en el momento en que lo dejas de tener movimiento se apaga. Entonces debieran ser 9 jugadores de un lado, 9 jugadores del otro, porque 9 son los orificios en los cuales se nos va la vida. Cuéntelos y un día ese es un misterio que nadie entiende, ¿por qué 9 bastones? ¿Por qué 9 pueblos? ¿Por qué 9 símbolos? ¿Y por qué 9 jugadores? Tiene un cierto significado en el cual, pues, que les cueste un poquito. Ya más adelante les platicaré cómo se desarrolla esta energía. Pero así es, agua, viento y fuego y tierra unidos para la sustancia del Padre Sol. Pues amigos y amigas del Molino, ya escucharon a don Nicolás, ya nos platicó parte de este juego tradicional que ustedes van a poder apreciar. Lo juegan niños, lo juegan adultos, lo juegan personas mayores, hombres y mujeres. Y es muy importante, como comentaba, que se recupere, que se retome, que se preserve sobre todo y que no se pierda estas costumbres, estas tradiciones, sobre todo estos juegos. Ya estuvimos transmitiendo acerca de la pelota mixteca y hoy nos toca mostrar este juego de Tepozcolula. Síganos, no se vayan, se van a divertir. A ver, Brisa contra la Quetzali, se viene el equipo de Águilas Doradas, el Sangrita, miren nomás como Brisa, ya le dieron en la canilla, les digo que aquí se dan con Toño, no lo vemos, pero ahorita que regresen a sus lugares los niños con papá y con mamá verán un ojo cerrado, uno ya sin cejas, sin pestañas, ahorita se están riendo, pero cuando llegue a la casa verán cómo les va a ir. Y se viene el equipo de Quetzalis, Águilas Doradas, no quiere que le metan el gol, el pollito ya está en la portería, el Sangrita también se va para atrás, el de rojo, gol del equipo de Quetzalis. We'll be right back.